Estamos de regreso, es un verdadero honor que continúe en sintonía. Continuamos informándole también aquí desde el estudio de TN 23 en la zona 11 capitalina, Teletenango, para que usted se informe de lo que está ocurriendo en Guatemala y el mundo. Vea lo que está pasando en el tema de la prevención. Sabemos que Guatemala es una zona vulnerable a los sismos y terremotos. Justamente para el próximo 26 de abril se había contemplado realizar un simulacro de terremoto por parte del Ministerio de Educación en los diferentes centros educativos del país. Sin embargo, ahora se sabe que este será reprogramado o recalendarizado. Queremos saber las razones por las cuales las autoridades han tomado esta decisión y tenemos por eso a Daniel Goyín con el informe desde un punto de la capital guatemalteca. Adelante, Daniel, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenos días. Coméntanos más información. Buen inicio de semana, luego del descanso merecido por la Semana Mayor. Y es que según autoridades educativas, se tenía proyectado para el próximo 26 de abril realizar un simulacro a nivel nacional en todos los centros educativos. Sin embargo, derivado de cuestiones técnicas y también por el nivel de personas que estarían participando cercanas a los 8 millones de personas, pues indican que se estará reprogramando. Eso se estará realizando a finales de julio o principios de agosto, según lo ha indicado la cartera educativa. Escuchemos parte de las declaraciones de José Moreno, viceministro de Educación, refiriéndose a este tema. Hay una reprogramación que se va a hacer, creemos que va a ser para finales de julio, principios de agosto, porque hay nuevas directrices en el uso de gestión. No podemos seguir haciendo simulacros en donde solo se saque al niño un rato ante una alarma y luego se le regrese al aula, sino hay que establecer muy bien la rutina post-evento. ¿Qué tengo que hacer yo para entregar un alumno al padre de familia? ¿A quién se lo entrego si el padre de familia no tiene acceso al centro educativo? ¿Dónde lo dejo? ¿Bajo el resguardo de quién lo dejo? Son cosas que tenemos que habituarnos y establecer una rutina de revisión del centro educativo pasado el evento. Por ejemplo, si es un sismo, yo debo darle directrices a los maestros para que ellos puedan hacer una preevaluación de qué daño sufrió. Si la rajadura es superficial, si la rajadura es estructural y cosas por el estilo, ¿verdad? No, lo único que hay es un rediseño de la gestión de riesgo que está ahora amparado en nuevas normas que Conred está estipulando y proyectos que las municipalidades regionales han estado estableciendo. Ustedes han visto que la Municipalidad Capitalina ha lanzado AVE, que es la Administración de Vulnerabilidad y Emergencias. Según autoridades educativas, lo importante es que participen todas las áreas dentro de los padres de familia, los cuerpos de socorro, también pues que se den las directrices correspondientes en los centros educativos. Es importante también señalar que el nivel de personas que estarían participando es cercana a los 8 millones de personas, por lo que es importante pues hacer una reprogramación de este simulacro de terremoto que se tenía contemplado para el 26 de abril. Sin embargo, pues estará reprogramando para finales de julio o principios de agosto. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel Goyín, y también a las autoridades del Ministerio de Educación. Es importante la sensibilización, no solo a los docentes y a los estudiantes en todo el territorio nacional, sino también a los padres de familia, de ir hablando con sus hijos en casa, de qué deben hacer al momento de que se dé un suceso real, tomando en cuenta que Guatemala es sumamente vulnerable a este tipo de sismos y movimientos telúricos. Lo vemos con descargas durante todo el año, y cuando hay un suceso, se debe saber la rutina durante y post este evento real. Así que es importante que el próximo mes de julio, o ya sea a finales de este mes de julio o principios del mes de agosto, todos participen, 8 millones de personas, y se estarán brindando capacitaciones a los docentes para saber cómo actuar ante un suceso. Y evidentemente esto es parte de la prevención que está generando no solo las municipalidades a nivel nacional en diferentes puntos del país, sino también el sistema Conred, tomando en consideración que los niños son tan vulnerables a la hora de un suceso de esta índole.